Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de la serie Diálogos en Bioética. En esta ocasión, este es nuestro último programa. Espero que hayan disfrutado cada uno de los anteriores. Y en esta ocasión va a haber el tema de ética, genética y biodiversidad. Vamos a tratar de problematizar, sobre todo respecto a todos estos avances que ha tenido la genética, la genómica, la proteinómica, ¿no? Como de alguna manera todo esto también tiene que tener aspectos éticos y bioéticos que lo reglamenten, que lo regulen. También de alguna manera nos vamos a cuestionar desde cuándo existe este matrimonio entre la ética y la genética, ¿no? Si tiene un largo trayecto histórico, si no, ¿no? Todas estas cuestiones nos va a ayudar mucho este interesante panel que tenemos el día de hoy. Voy a presentarlos. Tenemos a la doctora Ana Barahona. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hay que felicitarla, puesto que es una recién galardoneada del Premio Universidad Nacional. Tenemos aquí al maestro en bioética, José Antonio Alonso. Hola, ¿no? Un especialista en estos temas, bienvenido. Gracias. Y a la antropóloga física, Irina Ortega. Hola, buenos días. Muy buenos días. Que además actualmente está haciendo una estancia en el IMIGEN. ¿No? Muchas gracias. ¿No? Por lo tanto, todos estos temas de genética pues, los tiene muy frescos. Les recuerdo que este programa se enriquece mucho con sus comentarios, con sus opiniones, por lo cual les recuerdo nuestro correo de voz, ¿no? 5622-8718 y 5622-8742. También nuestro correo electrónico mirador@qaed.unam.mx. Por favor, llámenos, coméntenos, sugiéranos, ¿no? Sean parte de esta pequeña discusión, de este pequeño debate que vamos a tener el día de hoy. Me gustaría comenzar planteando un poquito, la doctora Ana Barahona es una gran especialista en la historia de la biología, por lo que me gustaría llevar un poquito y comenzar este diálogo de esa manera. ¿Qué opina usted, doctora, de esta relación entre la historia, la genética, la bioética, la ética? ¿Cree que han estado juntas por mucho tiempo o no? Sí, mira, yo me gustaría comenzar diciendo que en el seminario que nosotros, como parte del programa universitario de bioética tenemos, nos queremos enfocar en esta, justo en esta relación entre la genética, la ética y la biodiversidad, por razones que, bueno, ahorita vamos a ir desarrollando. Pero una de las cosas más generales que me gustaría introducir es que la ciencia y la tecnología, como se han venido desarrollando a partir de la gran revolución industrial, no se deben de ver más como desarticuladas de un evento mucho más grande que es el de la cultura, sino que forman parte intrínseca de este fenómeno llamado cultura. Y que, por lo tanto, las cosas que desarrolla o hace la ciencia y la tecnología, pues impactan de muchas maneras a las sociedades, ¿no? Y cómo se van conformando históricamente. En el caso particular de nosotros, que es el caso de la genética, pues obviamente a partir de que se establecen las leyes de Mendel, bueno, se redescubren en realidad las leyes de Mendel, que propuso él a mediados del siglo XIX, pero que en realidad la genética se desarrolla con fuerza en el siglo XX, es que empezamos a ver cómo estos desarrollos en genética, o sea, este tratamiento de la herencia, de los seres vivos, como todos estos desarrollos tanto científicos como tecnológicos, o sea, la producción de artefactos o de mejores aparatos para medir o para observar ciertas cosas, pues ha impactado de manera muy, muy importante a las sociedades, como ahora se les llama las sociedades del conocimiento. Y hay una relación que es históricamente muy, muy importante, que es, por un lado, el desarrollo de la genética como una disciplina científica, pero por otro, todas estas ideas no específicamente científicas que desarrolló Galton, el primo de Darwin, a finales del siglo XIX, que se llama eugenesia. Y entonces, obviamente, esta relación entre, por ejemplo, pensar que en la sangre, y ahora lo diríamos en los genes, ¿no? Te viene lo bien nacido, el genio, o por el contrario, el alcoholismo o otro tipo de cosas, pues es una cosa que se ha visto y que se ha desarrollado a partir de la genética con mucha mayor intensidad. Y pues ahora lo que vemos es que
los desarrollos ahora de genética, como la genómica que mencionaba hasta hace rato, pues nos hacen hacer un alto y pensar o reflexionar desde el punto de vista ético sobre qué es eso que se está desarrollando, cuáles son los impactos y cuáles son obviamente los beneficios o no beneficios. Y cómo los seres humanos tenemos en esta intervención que hacemos al producir ciencia y tecnología, la intervención que hacemos en la naturaleza y en los procesos naturales, pues cómo eso conlleva una responsabilidad ética. Entonces, sí, efectivamente hay una relación muy estrecha, histórica, entre estos desarrollos científico-tecnológicos y el efecto que estos tienen en la sociedad, ¿no? Claro. José Antonio, aumentando un poco en lo que dice la doctora Ana, o sea, de alguna manera, ¿cuál crees tú que es esta relación que existe entre la ética y la genética como tal, ¿no? Además de esta responsabilidad. Partiendo del hecho que la genética nos ayuda a descubrir información, información que puede ser muy especial en algunos aspectos y en algunas circunstancias y que puede tener implicaciones muy graves si es mal utilizada. El primero de los puntos que se me ocurre es el trato de la privacidad de los datos de una persona o de la riqueza genética de un lugar, de un país. Es especial esta información genética porque puede dar información muy sensible sobre alguna de las sobre las personas que están siendo sujetas de investigación. Un ejemplo, y partiendo de lo que mencionaba Ana, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se realizó todo lo que es la corriente eugenésica y se trataba de descubrir cuáles eran las características deseables y esas se trataban de perpetuar. Una de esas características que se asumía o se suponía estaba ligada a características hereditarias eran enfermedades mentales, habilidades físicas, y hay un ejemplo muy chistoso inclusive en el cual se hace todo el análisis de la herencia, de la habilidad de construir botes. Esto ahora lo podríamos trasladar a nuestros días y pensar cuáles son las características que se le están atañendo a la información genética y qué de todas estas características son reales y cuáles son un reminiscente de estas ideas en las cuales todo se le iba a asumir a la genética o a las hormonas o al cerebro. Entonces es importante tener una mirada ética porque también muchas de estas cosas no están relacionadas con nuestros genes o nuestra naturaleza, sino que están relacionadas precisamente con la cultura, con el ambiente en el cual nos desarrollamos y la forma en la cual se tratan. Actualmente la forma en la que nosotros tratamos las enfermedades mentales es muy distinta y si bien en algunos casos intentamos buscar componentes genéticos, sabemos que no son los únicos que entrarán a escena y que el tratamiento no debe de basarse solamente en eso. Saliendo de la esfera de los seres humanos, también es importante conocer nuestra riqueza genética, así como conocemos nuestra biodiversidad, porque eso nos puede ayudar a cuidarla de una manera más responsable y que tenga mejores resultados para todos. Ok. ¿Tú qué opinas al respecto, Irina? O sea, ya no solamente en la parte histórica, sino pensando en todos los adelantos tecnológicos, ¿no? En estas pues nuevas emergencias de principios precautorios, ¿no? O sea, ¿qué pensarías tú de la actualidad? Pues yo creo que en la actualidad la genética, ya antes lo veíamos como un cuento de ciencia ficción y creo que cada vez nos acercamos más a llevar y realizar como todo esto que creíamos de la clonación. O sea, son cosas que ya están sucediendo en realidad. La clonación de animales para la producción de órganos y tejidos, la farmacogenómica, ¿no? Los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, ya lo vemos como ha permeado de una manera nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso yo, y como ya lo mencionaba Ana, es importante que,
que tomemos acción sobre el tipo de información que estamos generando, que le estamos proporcionando al público, porque nosotros al introducir una nueva tecnología a nuestro medio, a nuestra sociedad, puede cambiar totalmente la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Estamos realmente alterando, como los transgénicos, ¿no? Que es algo que hemos venido hablando en el seminario, ¿no? Cómo al introducir una nueva técnica, una nueva tecnología, estamos cambiando y podemos alterar totalmente un sistema cultural, ¿no? El maíz es un eje alrededor del que gira la economía, la ritualidad, la religión de muchas culturas. Y al introducir nuevas técnicas podemos alterar totalmente la forma en que se relacionan, ¿no? Entonces, pensar la tecnología, claro que es bueno porque nos ayuda a, digamos, a prevenir o problemáticas, ¿no? Sociales emergentes, ¿no? Como enfermedades, pero al mismo tiempo tenemos que pensar a largo plazo qué podría suceder, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la ética, ¿no? En la construcción de conocimiento y de nuevas tecnologías que surgen a partir de la genética. Sí, mira, por ejemplo, las nuevas las técnicas que se empezaron a desarrollar a finales del siglo pasado para que se conocen como de fertilización in vitro. Pues esas técnicas, lo que se ha visto es que ha modificado el concepto de familia, por ejemplo, ¿no? Ahora nosotros históricamente pensamos, la familia es un padre, una madre y los hijos. Y ahora ese concepto de familia ya se ha modificado terriblemente debido a la intervención de la ciencia y la tecnología. Una madre puede ser, una familia puede ser uniparental, ¿no? En el caso de una madre que se haga un procedimiento de fertilización in vitro y el padre no existe. Entonces, todo este tipo de cosas, es solo un ejemplo, como la intervención científico-tecnológica, pues sí afecta muchas de nuestras ideas y, como decía Irina, las relaciones de los seres humanos con otros seres vivos, como el caso de la domesticación, por ejemplo, que los seres humanos hemos hecho a lo largo de milenios, ¿no? De los perros, los gatos, plantas de las que nos alimentamos, etcétera, ¿no? Hay una relación. Y esta intervención, que es lo que yo decía en un principio, esta intervención requiere reflexionar sobre cuáles pueden ser las consecuencias beneficiosas o lo contrario, claro, en la sociedad, ¿no? Claro, sí, ya corto, mediano, largo plazo. Exacto, sí. Bueno, para reforzar estas ideas, vamos a pasar una entrevista con el doctor David Romero, que es el director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. La genética es, sin lugar a dudas, una de las áreas más importantes en la biología actual. Solía decirse que el siglo pasado fue el siglo de la física. Este, sin lugar a dudas, es el siglo de la genética y su hermano mayor, que es la genómica, la que pretende conocer todo el material hereditario de un organismo y predecir cuáles son sus posibilidades. Desde luego, la posibilidad de poder visualizar todo el material hereditario da la posibilidad, por ejemplo, de poder realizar identificación genética de individuos. Un tema de profunda importancia y profundas implicaciones también para la ciencia moderna. Ahora, eso a la vez abre para la bioética un problema importante por el lado de protección de datos personales. El genoma es propio y es tal vez una de las partes más íntimas que tenemos. En todo esto tenemos que considerar además de que en realidad el genoma no es una condena, es una serie de posibilidades. Tenemos que evitar el determinismo genético extremo, el considerar que la información genética es una condena y es insalvable. Desde luego hay mucho que se puede hacer. Cuando hablo de determinismo genético, me refiero también a que el ambiente juega un papel muy importante en la determinación de las características de un individuo. No es solamente el material hereditario, sino el cómo interactúa este con el entorno en el cual se encuentra. Nos esperan posibilidades muy excitantes como para poder conocer las propensiones del organismo en términos de enfermedades, y eso nos permitirá a la vez trascender algo que se conoce actualmente como medicina genómica, la posibilidad de poder no solamente definir las propensiones a enfermedad de un organismo, sino también su respuesta a un tratamiento médico. Por otro lado, ese conocimiento, grandes conocimientos, también llegan a grandes responsabilidades. El conocer el material genético
y el tener la posibilidad de modificarlo nos lleva hacia la posibilidad futura de modificar genéticamente a un ser humano. Un punto en el cual requiere una consideración sagaz y paciente antes de emprender ese camino. La característica que al día de hoy se vea como muy atractiva podría resultar no ser atractiva el día de mañana. Y desde luego todos tenemos que adaptarnos a lo que la rifa genética nos tocó. En el momento en que empecemos a jugar con el material genético, a modificar el material genético como para poder generar una característica que al día de hoy se ve como positiva, podríamos llegar también a definir cuál es la manera en que un individuo se va a conducir al futuro. Desde luego, si pudiéramos tener la capacidad de introducir en alguien habilidades musicales, si eso siquiera estuviera genéticamente determinado, desde luego se abriría tal vez una posibilidad en la cual el entorno completo se volcara a que ese individuo tendría que volverse un músico destacado, negando por completo la capacidad de la persona de tomar sus decisiones con completa libertad. Nuevamente, genética abre posibilidades, pero no debe nunca conducir el destino de un organismo, de un individuo. Es simplemente posibilidades. Conocer en sí mismo nunca es malo. El cómo actuemos con ese conocimiento es tal vez lo que genera posibilidades y problemas bioéticos de profunda importancia para todos nosotros. Nuevos momentos, nuevas tecnologías, nuevas posibilidades abren grandes responsabilidades. Ese es el punto tal vez que deberíamos de comunicar para todos aquellos interesados en genética, en genómica, que en realidad somos todos. Ciencia es un asunto profundamente ciudadano de fondo y uno en el cual todos debemos de poder tener la posibilidad de intervenir y discutir. La ciencia en sí misma no tiene valores, pero desde luego los humanos sí lo tenemos y tenemos que actuar todos en consonancia con ellos. Bueno, después de haber escuchado esta interesante entrevista con el doctor Romero, nos surgen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de este determinismo genético? ¿No? ¿Cómo podemos de alguna manera, pues no sé si combatirlo o lidiar con él? O ¿qué opinan de estos casos? José Antonio, te veo con ganas de platicar. Claro. El determinismo genético es una de las herencias que nos ha quedado de tratar de encontrar un lugar en donde se encuentren todas las respuestas. Y a veces la gente miraba hacia arriba, a veces miraba hacia otros lados. Pero en realidad es más una querer encontrar las respuestas en donde no están, porque la genética, como ya ha sido mencionado previamente, no puede darte todas las respuestas. Tú puedes tener un gen que te predisponga a una enfermedad, digamos diabetes, por ejemplo. Y si tú llevas un buen estilo de vida, tú haces ejercicio, tienes una buena alimentación, es muy probable que a pesar de la predisposición que tengas, no desarrolles esa enfermedad. De manera alternativa, si tú no tienes esa predisposición, pero no te cuidas y te dejas ir, es bastante probable que el ambiente en el cual estás desarrollándote te haga generar esa enfermedad. Y lo mismo con capacidades. La inteligencia probablemente no se encuentre en un gen que automáticamente te haga inteligente, sino que te predisponga a buscar circunstancias en las cuales tú te sientas cómodo aprendiendo. O que te ayude a retener una milésima de segundo más la información, que en efecto acumulado eso puede tener una consecuencia visible de parecer más inteligente. Pero todo esto, pensando en el caso hipotético de una persona que quisiera someterse a una intervención de terapia génica para aumentar la inteligencia, va a ser inútil si después estas nuevas habilidades no se desarrollan. Imaginen una capacidad mayor para correr más rápido, o para ser más fuerte, para llegar más lejos. Un deportista pudiera intentar ir por ese lado para hacer trampa, que obviamente en una competencia es una trampa y no se debería permitir, pero cualquier deportista que no está en competencia y que quiera rendir más,
pues va a poder hacer uso de esa herramienta, pero cualquier otra persona que se someta a una intervención hipotética como esta, que no la desarrolle, pues va a ser como una papa de sofá. No va a desarrollar las habilidades y va a ser inútil. Esto lo podemos extrapolar y nosotros podemos decir, yo quiero una modificación que me ayude a mejorar tales características de una planta, tales características de un animal. Si nosotros no sabemos el contexto en donde se va a desarrollar esta modificación, va a ser inútil. Y si ese contexto no le es favorable a la modificación, entonces va a ser una pérdida de tiempo. Si nosotros hacemos modificaciones genéticas para hacer cultivos que no van a ser aprovechados en su totalidad por las características de la cultura en donde se quieren introducir, entonces no va a servir para nada. Okay. Por ejemplo, tú mencionabas esta cuestión de todos estos avances tecnológicos, ¿no? O sea, que de alguna manera la genómica está teniendo una gran intervención, ¿no? Se está pensando mucho en la genómica, hay grandes presupuestos que se van hacia la genómica. Y yo me pregunto, ¿qué tanto en los centros de genómica están tomando en cuenta estas cuestiones que dices tú? ¿No? O sea, justo si se toma en cuenta el contexto, si este otro constreñimiento ambiental se considera tan importante como el genocentrismo o... ¿no? Irina. Pues bueno, yo en mi experiencia particular en el Instituto de Medicina Genómica, fíjate que sí son cosas que se comentan, ¿no? Cuando hacemos juntas, todo sí son cosas que se comentan, pero realmente es muy difícil integrar todas estas variantes dentro de la investigación, ¿no? Entonces terminamos haciendo investigaciones muy especializadas, ¿no? Justamente, ¿no? Es cuando ves el genoma y ves tantas, hay tanta información, ¿no? Que realmente es muy difícil, aparte de analizar esa sola información, introducir otras variantes como el medio ambiente o demás, ¿no? Entonces terminamos haciendo, tratando de buscar particularidades, ¿no? Y normalmente estas particularidades están ya, ahorita lo que se está estudiando mucho es justamente la diabetes, la obesidad, entonces terminamos haciendo análisis que están más especializados a esa área, ¿no? Realmente ese es el problema, que muchos piensan que realmente, la sociedad o cómo se difunde esta idea de la genómica, a lo mejor no hemos hecho un buen trabajo en eso, ¿no? Entonces pensamos que podemos encontrar muchas respuestas, pero realmente estamos muy lejos de realmente descifrar de tanta información que está inscrita ahí, ¿no? Entonces, finalmente, pero también creo que el problema es que estamos generando y dando mucho dinero a estas investigaciones que son más de corte correctivo en vez de preventivo, ¿no? Sí. Entonces, le estamos tirando y apostando a generar medicamentos, ¿no? Para corregir una enfermedad en vez de prevenir estas enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también nos está fallando mucho este vínculo, interacción de hombre-medio ambiente, ¿no? Creemos que la genética y la genómica y las ciencias van a responder a algo que realmente está en nosotros, ¿no? Y en cómo interpretamos nuestro medio, cómo nos involucramos y nos vinculamos con él. Ahora, fíjate, Jimena, que esta no es una problemática nueva. Hace, cuando empezó el programa, hablábamos de Galton, el famoso primo de Darwin, que desarrolló todas estas ideas de eugenesia positiva y tal. Y él hizo, él en esa época, él y otras personas se preguntaban qué tanto de lo que vemos en el caso nuestro de los seres humanos, pero se puede extrapolar a otros seres vivos, se debe a la herencia y qué tanto se debe al ambiente. Esa es una pregunta que ha existido durante muchísimos años. Te estoy hablando de finales del siglo XIX. Y entonces Galton dijo, yo quiero averiguar cómo puedo hacer para entender cuánto es herencia, cuánto es la sangre, ¿no? Ahora diríamos los genes, y cuál es el efecto del ambiente sobre esos determinadores genéticos. Y entonces un estudio muy bonito con una veintena de gemelos idénticos que estaban en diferentes circunstancias, separados, juntos, etc. Y el resultado es maravilloso. Llegó a la conclusión, ni tanto al ambiente, ni tanto a la herencia, sino que es una combinación. Tú podías tener, por ejemplo, dos gemelos que estaban separados incluso geográficamente y lo que se comía, lo que se oía, lo que se leía, la escuela, etcétera, etcétera, tenían un impacto y que en el otro no tenía. O sea, que realmente el ambiente, lo que demostró o quiso demostrar Galton, es que el ambiente importa. Lo que mencionaba Pepe hace rato, ¿no? Tú puedes tener
un gene que está muy ubicado que te puede desarrollar cáncer de mama, por ejemplo. Pero si llevas un cierto estilo de vida o lo que sea, puedes darle la vuelta, digamos, ¿no? Y luego hablabas tú de determinismo, bueno, lo oímos en la entrevista, fue una corriente muy fuerte, sobre todo en cuanto se empezó a desarrollar la genética con fuerza en los años 30, en que se pensó, es que todas las características en el caso de los seres humanos tienen que tener un correlato genético. Y entonces se acuñó esta frase que era el siglo XX como el siglo de los genes. ¿Por qué? Porque había todo este proyecto de investigación de, no, es que en los genes está la homosexualidad, el alcoholismo, la diabetes, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Y en ese cajón, pues había desde enfermedades que ahora sí sabemos que son enfermedades genéticas, como otras que no lo son, como el alcoholismo y eso. Y posteriormente, bueno, se fue relajando esta idea y ahora volvemos a retomar esta cosa de que hay que ver a la herencia no solamente de una manera mucho más abierta, no solamente el gen que codifica para una proteína que tiene un efecto, etcétera, ¿no? Sino que realmente hay un peso específico importante del ambiente, y por ambiente entendemos pues lo que nos rodea, nuestros hábitos, etcétera, ¿no? Claro. Y entonces sí hay toda esta, ahora hay todo este balance de decir, bueno, pues sí, un tanto genético, pero también un tanto del ambiente, ¿no? Y lo que te hace ver eso es que no puedes separar tajantemente y decir esto es genético y esto es ambiental, sino que muchas veces es una interrelación que es difícil, como decía Irina, ¿no? Que es difícil de en un laboratorio decir, a ver, aquí estoy viendo el efecto del ambiente. Pues no, ¿no? Claro. Y entonces eso lo que hace es, como yo decía hace rato, detenernos y reflexionar sobre estas avances científicos y tecnológicos, porque sí merecen pues un poco predecir lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Y en eso, de lo que yo hago, por ejemplo, la historia, pues es un gran un gran elemento que te puede dar luz, ¿no? Sobre el futuro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con este interesante debate. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo las vías de comunicación, ¿no? El correo de voz 5622-8718, 5622-8742. Nuestro correo electrónico mirador@qaed.unam.mx. Bueno, vamos a continuar con este debate y vamos a comenzar con una entrevista al doctor José Luis Vera, ¿no? Él es el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que justo va a dar cuenta de este debate, que yo no sé si podríamos seguirlo llamando así, que es la naturaleza y la cultura, ¿no? Determinismo genético, ¿no? Constreñimientos ambientales, ¿no? Vamos a ver. Desarrollar la relación biología-cultura, que es una relación tradicional en la historia no solo de las sociedades occidentales, sino de las disciplinas científicas, puesto que incluso dividimos a las áreas científicas en términos de áreas de disciplinas naturales o biológicas o naturales en general y ciencias sociales o ciencias culturales, tiene que ver finalmente no solo con la relación entre la biología y la cultura, sino con una forma que Occidente ha tenido tradicionalmente de representar el mundo en términos de la dicotomía naturaleza-cultura.
Es decir, la propia antropología surge en el contexto de explicar las diferencias entre los seres humanos a partir de la relación naturaleza-cultura. En un caso, cuando planteamos la relación biología-cultura, estamos hablando de una disciplina científica y de una categoría de análisis propia de la antropología cultural, como es la cultura. Yo lo planteo en primeros términos como que esta relación biología-cultura, en términos de categorías analíticas, se refiere más a la dicotomía naturaleza-cultura. Bajo este esquema, la relación o la existencia de la dicotomía biología-cultura ha seguido a lo largo de la historia muy diversas manifestaciones, desde aquellos esquemas que suponen que la biología no tiene que ver nada con la cultura, que la biología es naturaleza y la cultura es finalmente una invención de los seres humanos que existe, pero no, que no es una categoría natural y que en principio tiene que ver como los grupos humanos se representan en el mundo, tienen costumbres, tradiciones, tienen pensamiento mítico, tienen rituales, en fin, hasta posturas que buscan un interaccionismo de las dos categorías, es decir, no se plantea una total independencia entre la biología y la cultura y se proponen como categorías interactuantes. A partir de esto, me parece que una reflexión pertinente es, bueno, en principio, una propia reflexión sobre lo que implica la biología y lo que implica la cultura en el ámbito de los seres humanos. Hemos pensado a lo largo de la historia que somos la única especie que tiene cultura. De hecho, asumimos una postura a veces petulante, asumiéndonos como una especie dominante que es capaz de imponer su sello cultural a la naturaleza y apropiarse de ella. Pero en este contexto, una pregunta resulta muy pertinente y en un sentido perturbadora. Es decir, ¿la cultura es realmente independiente de la naturaleza? ¿Surge independientemente de ella o es finalmente un producto natural que en el caso de los seres humanos ha llevado a generar pues, una pluralidad y una sofisticación en el pensamiento humano? Yo estoy convencido de que la cultura es finalmente una propiedad emergente de la naturaleza, que no es una categoría única, es decir, hay muchos estudios que muestran que algunos animales tienen comportamientos que se han dado en llamar protoculturales o preculturales y que cuando uno ve la evolución humana lo que encontraría es que comportamientos complejos que puedan ser calificados de comportamientos culturales surgen en un momento de la historia de la evolución de los seres humanos, es decir, la familia taxonómica a la que pertenecemos, la familia de los homínidos, no siempre, que surge hace 7, 8 millones de años de antigüedad, no siempre tuvo comportamientos que en un sentido nos separaran o mostraran una singularidad respecto de otras especies en términos de ser calificados como comportamientos culturales. Es decir, las primeras fases de nuestra evolución no se distinguirían mucho en términos de los comportamientos respecto de los que tienen, por ejemplo, los grandes simios, los gorilas, los chimpancés. Pero hace 2 millones de años los seres humanos empezamos a transformar intencionalmente el entorno a partir de la elaboración de las herramientas. Elaborar una herramienta implica una planeación que tiene que ver con una concepción de para qué sirve la herramienta, una fase de diseño, una fase donde, de elaboración, es decir, implica un comportamiento muy complejo. Pues hace aproximadamente un poco más de 2 millones de años, los seres humanos empezamos a tener comportamientos que pudieron ser calificados como comportamientos culturales. Al final, cuando uno plantea esta relación o esta dicotomía naturaleza y cultura, yo creo que lo que hemos seguido es un esquema, una representación que de algún modo tiende a simplificar, porque en los seres humanos en la actualidad no hay una cultura sino una biología, y los seres humanos somos animales culturales, ¿no? En ese sentido tampoco hay una biología, una naturaleza sin cultura. En este sentido, yo creo que lo que hemos hecho es simplemente construir un par de dicotomías que en la realidad constituyen un todo, que no existen como categorías independientes y mucho menos, bueno, primero no existen como categorías independientes y en el mejor de los casos
el plantear un interaccionismo entre biología y cultura es necesario, aunque tendríamos que partir del hecho de que esto se da de un modo integrado, es decir, que cuando surgen en la evolución de los seres humanos comportamientos culturales, se dan en el contexto de una especie que es natural y que en ese sentido no está escindida de la naturaleza, aunque se construyan, aunque construya un espacio a partir del cual se identifica como un animal cultural. Siempre cuando se plantea la relación de la dicotomía naturaleza-cultura, o biología-cultura en este caso, yo soy muy temeroso de los reduccionismos. El asumir, por ejemplo, que nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de interactuar con los seres humanos son solo producto de nuestro estatus de animal cultural, me parece que es peligroso, como en el caso de asumir que la biología lo determina todo. Yo creo que la naturaleza, la biología y la cultura es un todo interactuante y que justamente los reduccionismos se prestan a problemas de reflexión de la ética, ¿no? Es decir, si fuéramos animales solo culturales sin una biología, que eso no puede existir, o si fuéramos animales o una especie dominada por su biología, me parece que muchos planteamientos éticos no tendrían cabida. Es decir, si nuestro comportamiento está determinado por la biología, somos responsables de ellos, ¿no? Entonces creo que se plantea ahí una reflexión que es interesante y que en el fondo tiene que ver más que con la realidad, con formas como nos hemos representado esta dicotomía, que por otro lado es, ya digo, importante en la tradición occidental, no la biología y la cultura, pero sí la naturaleza y la cultura. Me parece que es un tema vigente, que además acarrea otras muchas dicotomías, como el problema de lo innato y lo aprendido, el problema de las responsabilidades éticas de los seres humanos como animales culturales, y una serie de dicotomías como la dicotomía mente-cuerpo, la dicotomía salvaje-civilizado, incluso en muchos casos la dicotomía masculino-femenino, son constructos a partir de los cuales damos cuenta de una realidad. La biología evidentemente existe, la cultura evidentemente existe, pero no creo que existan independientemente una de otra. Escuchado esta interesante entrevista al doctor José Luis Vera, resulta muy interesante ver cómo él establece esta relación de emergencia, de interacción entre la naturaleza y la cultura. ¿No? Han habido bastantes acercamientos, sobre todo contemporáneos, a tratar de incluir estos elementos culturales, a tratar de ver esta noción más interactuante entre estos dos fenómenos. Entre ellas está, por ejemplo, la teoría del nicho, de Sterenli, de Leland, y también está una teoría muy interesante que es la evolución en cuatro dimensiones, que es de Eva Jablonka. Entonces me gustaría preguntarle a nuestro panel qué opinan respecto a tanto lo que vimos en el video, ¿no? Esto que propone José Luis Vera como una relación interactuante y estas nuevas aproximaciones a este tipo de temáticas. Bueno. Irina. Bueno, pues nosotros en el seminario justamente hemos estado tratando la evolución en cuatro dimensiones y creo que justamente tiene cabida la ética, porque ya no estamos viendo solamente la evolución como un aspecto genético, ¿no? Estamos viéndolo justamente como genética, epigenética, comportamiento y simbolismo. Entonces estamos ya viendo cómo estos cuatro aspectos interactúan entre sí para dar pie a un proceso evolutivo, ¿no? Ya no es tomar esas especialidades y juntarlas de alguna manera dinámica para ver cómo están interactuando y cómo se dan las relaciones entre el comportamiento y cómo se heredan, cómo justamente, que es lo que habla la genética, finalmente se basa en la herencia y cómo no solamente hay una forma de heredar, sino que genéticamente, sino hay una epigenética en la forma en la que interactuamos y cómo eso va marcando y se va incorporando de alguna manera en nuestro cuerpo, cómo nuestros comportamientos, ¿no? Y generación tras generación se van heredando y eso va generando comportamientos que a su vez generan un cambio en nuestro ambiente, ¿no? Que nosotros somos parte nosotros generamos este medio ambiente. El medio ambiente no está dado, lo construimos nosotros. Y al construirlo, estamos generando cambios.
se da un ciclo, ¿no? Entre nosotros generamos cambios en el ambiente y el ambiente, por ende, genera cambios en nosotros, ¿no? Y nosotros somos parte de este proceso evolutivo, no solamente el medio, ¿no? Interactuando con nosotros. Y de alguna manera deshacernos de esta otra corriente de pensamiento que es el antropocentrismo, que nos hace pensar que nosotros estamos en el centro de todo y que la naturaleza, la cultura gira alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque al final, como mencionaba Irina, las intervenciones que nosotros realicemos en el ambiente son intervenciones que estamos realizando en nosotros mismos, en nuestro genoma, en nuestra cultura. Uno de los ejemplos más representativos de esta teoría de la construcción del nicho es cómo surgió los marcadores genéticos que nos permiten a algunos tener tolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar que tiene la leche y por lo general todos los humanos la tienen hasta cierta edad porque la necesitan para digerir la leche materna. Sin embargo, en algunos lugares, hace muchos años, se comenzaron a domesticar en algunos vacas, en algunos otros lugares cabras. Y esta domesticación, esta incidencia en otra especie, en el ambiente, lo que generó fue un cambio en nosotros mismos. Algunas personas, algunas poblaciones más bien, desarrollaron la capacidad de mantener la lactasa, que es esta enzima que lo hace, por más tiempo y poder tomar leche sin tener ningún problema por mucho más tiempo, inclusive por toda la vida. Entonces, lo que nosotros hicimos con las vacas, con las cabras y con el ambiente, porque obviamente para tener vacas y cabras necesitas modificar el campo, eso tuvo una incidencia en nosotros mismos. Que se fijaron ciertas variantes, ciertas características genéticas, y que esas características genéticas se transmitieron a la siguiente generación de la misma forma en la cual se transmitió a la siguiente generación el conocimiento que se fue adquiriendo de cómo mantener a las vacas y cómo mantener a las cabras. Otro ejemplo, nosotros hemos coevolucionado o hemos compartido la historia con especies muy cercanas, una de ellas los perros, los gatos, nuestras mascotas, pero estas especies a la vez pudieran haber tenido una incidencia en nosotros. Y todas las especies que nosotros domesticamos pues también son portadoras de patógenos propios. ¿Cómo pueden afectar esos patógenos a nosotros en el momento en el que salten esa barrera entre especies? Y es algo que vale la pena considerar ahora que estamos pensando en hacer modificaciones, incidencias en el ambiente. Tener en cuenta que todo lo que hagamos puede repercutir en nosotros mismos y dejar atrás la dicotomía de que lo que yo haga allá se queda allá es bastante interesante y uno de los objetivos que tenemos en el programa, bueno, en el grupo. Claro. Sí. ¿Ana? No, tú. Es que, o sea, por ejemplo, algo que me queda un poco la duda es si no de alguna manera eso sigue siendo genocentrista. O sea, seguimos estableciendo como el gen que implica esto y otra cosa. O sea, de alguna manera no podemos tomar en cuenta otras fuerzas evolucionistas, ¿no? La translocación génica, las mutaciones, la deriva génica. O sea, como que de alguna manera, o sea, mi pregunta es si de alguna manera estas variables culturales no también tienen una cierta sinergia con este tipo de otras fuerzas evolucionistas que se han ido encontrando. Sí, por supuesto. Uno de los ejemplos es cómo nosotros incidiendo en el ambiente tenemos el efecto en nosotros. Pero ahí estoy concentrándome en la actividad que hubo en el ambiente. Y aquí lo interesante sería evitar verlo desde una perspectiva de los genes o de la cultura, sino en las interrelaciones, cómo todas se van juntando y cómo una no va a estar desligada de la otra. Cómo hay cambios en el ambiente que se pueden ir hacia el genoma o ni siquiera cambiar la codificación del genoma, sino quedarse en los patrones de expresión, que serían los cambios epigenéticos. Entonces no cambian la secuencia, solamente cambian patrones de expresión y no los cambian permanentemente, son por algunas generaciones que se transmite. Y algunas de estos cambios no van a tener una incidencia. Entonces es revisar
¿cómo se interrelaciona todo en ambas direcciones del cuerpo hacia afuera, hacia el ambiente, en todos los elementos que tiene el ambiente, porque el ambiente puede ser algo bastante amplio, desde pensar en conductas, como pensar en símbolos, y sí, no podemos pensar en solamente un gen, porque para un gen, el resto del genoma es su ambiente. Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo en que una visión genocentrista resulta inútil en este sentido, porque no nos va a explicar, pues, el fenómeno humano, la experiencia humana, en su totalidad o lo más integralmente posible. O sea, tú al principio mencionabas la cuestión de la domesticación, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo esos procesos de alguna manera fueron procesos culturales, ¿no?, que modificaron a los alimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como entre esta nueva cuestión de los avances tecnológicos, de los alimentos genéticamente modificados y la domesticación de ciertos alimentos, ¿qué tipo de diferencias hay? Bueno, los seres humanos nos hemos caracterizado por hacer modificaciones en el ambiente, ¿no? Claro. Y mejorar ciertas especies ha sido una práctica milenaria. Simplemente que cuando se desarrolla la genética, por ejemplo, o las técnicas de ingeniería genética, pues este proceso se acelera, ¿no? Entonces ahora no tenemos que esperar a que aparezcan ciertas variaciones en la naturaleza, sino que las puedes producir interviniendo directamente, ¿no? Entonces lo que te tomaba varias generaciones, pues ahora lo puedes obtener de una manera mucho más rápida en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta actividad que los seres humanos desarrollamos con mucho éxito, que es la ciencia y la cultura, por decirlo, la tecnociencia, pues sí ha probado que sí somos capaces de intervenir en la naturaleza. Y lo que nosotros estamos viendo, o lo que queremos hacer, a donde queremos llegar en el seminario, es pues ver con una mirada diferente la responsabilidad ética, ¿no?, de la ciencia y la tecnología cuando intervienes en los procesos naturales, ¿no? Y verlo también desde la perspectiva de que nosotros no estamos separados de esta naturaleza, ¿no? Claro. Y que la cultura en la que vivimos no está, como decía José Luis en la entrevista, no está separada de nuestra biología. A mí me gusta mucho decir que genética no es destino, porque yo estoy convencida de que no lo es, ¿no? Por ejemplo, uno nace hombre o mujer. Y hasta hace muy poco, hasta mediados del siglo pasado, las mujeres no votábamos. Y ahora, bueno, se han ganado una serie a través de movimientos sociales, y eso se han ganado este tipo de cosas. Entonces ahora ya no importa, tú tienes en ese sentido los mismos derechos que los hombres. Y yo creo que estos movimientos sociales han avanzado de tal suerte que las diferencias que en un principio se debían a la genética y que por lo tanto eso te condenaba a trabajar en tu casa, a cuidar a los niños, a ser parte de una familia, etcétera, eso ya se ha ido desvaneciendo, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto lo estamos viendo como producto de la ciencia y la tecnología, pero enmarcada en esto más grande, ¿no?, que podemos llamar cultura. Y de alguna manera, si estoy entendiendo, esto es como un bucle de interacción en el cual la cultura también va a repercutir en la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no podríamos de pronto caer en un cierto lamarquismo, ¿no? O sea, ¿no estaríamos pensando que de alguna manera esos factores ambientales son heredables, ¿no? Y sin asustarnos, ¿no? Porque pues cada teoría tiene sus pros y sus contras, uh-huh, pero ¿qué opinan al respecto? Irina. Pues yo creo que, fíjate, justamente en el último seminario que tuvimos estábamos viendo lo de las cuatro dimensiones, salía mucho a relucir esto, ¿no? Que estábamos como retomando teorías olvidadas, ¿no? Y sí creo que ya dejando atrás el genocentrismo, sí hay comportamientos en nosotros que son después seguidas más bien por los genes, ¿no? Es ver más bien nuestros actos como principales partícipes o actores dentro de los cambios que podemos tener a largo plazo, evolutivos, digamos. Algo creo que ahorita vemos todos es el calentamiento global, ¿no? Que es algo que nuestra cultura ha hecho, ¿no? Y que ha generado un cambio que a la larga ya está, que más bien que ya vemos, ¿no? La repercusión en nosotros, ¿no? No se diga en ya la alta incidencia de cáncer en la piel,
¿no? Claro. ¿Y qué pasa con eso? Entonces tenemos que generar ahora nuevas tecnologías para contrarrestar algo que nosotros mismos producimos, generando la misma tecnología, ¿no? Entonces ya no estamos viendo, ahí ya salimos totalmente del genocentrismo, ¿no? Y ya estamos viendo cómo nosotros estamos tomando una acción y cada vez más ágil y más rápida en los procesos que, pues, se ve que tiene una repercusión a largo plazo, ¿no? No sé en dónde vamos a estar en 40 años si esto sigue como está, ¿no? Y digo poniendo un ejemplo que todos estamos viendo y somos y que vemos, ¿no? Actualmente. Entonces sí creo que estas ideas lamarquistas de sí de alguna manera ya en la actualidad tienen mucha pertinencia retomar, ¿no? Estas ideas, ¿no? Claro, un poco adaptarlas, no sé si las podremos usar tal cual, claro. ¿No? Pero creo que sí tienen mucha pertinencia en la actualidad, ¿no? Sí, y al final de cuentas, todo lo que no estaba dentro de los genes siempre se había transmitido de una manera, digamos, lamarquiana. O sea, las cosas que se aprendían en una generación se transmitían con lo aprendido a la siguiente generación. Claro. Los genes no se están transmitiendo, pero eso es lo bonito, porque nos pone también en la diversidad de explicaciones de todos estos procesos de herencia. Se heredan las cosas biológicas, se heredan las cosas culturales. Y pensar cómo estas herencias que nosotros dejamos con los mecanismos que sean pueden llegar a afectar, y como dice Irina, para bien o para mal, nuestra supervivencia en el planeta. Claro. Y por ejemplo, una suerte de una memética adoquiniana, ¿no? O sea, de alguna manera podríamos tener como un cierto desarrollo hacia que también la responsabilidad social, la responsabilidad ética de la tecnociencia, pudiéramos heredarla, ¿no? Pudiéramos como empezar a transmitirla de generación en generación, ¿no? O sea, que eso fuera, o sea, como una mayor ética pública, ¿no? En donde la gente adquiriera esa, pues no sé si ese género, porque justamente no se heredan de esa manera, pero como en este aspecto de lo que mencionas. Sí, creo que es imprescindible que exista una discusión pública y que esto permee no solamente del programa Mirador Universitario a quien lo vea por internet, sino de quien lo ve por internet a la mesa de la en la cocina con la familia, porque son cosas que nos atañen a todos y que no se quede ahí, sino que haya más interacción. O sea, sí creo que es necesario que la gente se comience a involucrar este tema, y empezando por nosotros mismos, desde los centros de investigación, los científicos, tener estas discusiones, aunque quizás sea difícil incorporarlas en nuestros proyectos, como menciona Irina, pero por lo menos estar conscientes de esta parte, de que lo que nosotros generamos no se queda solamente en el laboratorio, que no solamente se va a un artículo, se publica y se olvida, sino que puede tener repercusiones. Y que alguien más puede utilizarlo de una manera en la cual nosotros quizás no lo concebimos. Y que quizás no sea nuestra culpa, pero bueno. Comenzar con este tipo de reflexión es uno de los primeros pasos, ¿no? Sí, y mira, conectándolo con el primer programa que hubo de Mirador Universitario sobre ética y evolución, bueno, pues esta idea de que la ética es una parte esencial de nuestra evolución biológica, ¿no? Claro. O sea, no es algo místico ni nada por el estilo, sino que es una parte esencial de la evolución humana. Y por lo tanto, bueno, pues eso nos, de alguna forma nos permite, pero también nos obliga a hacer esta reflexión ética que, como decíamos en un principio, sobre la intervención que estamos haciendo cotidianamente los seres humanos en el ambiente, sin pensar que esa intervención que estamos haciendo nos repercute tarde o temprano, ¿no? Y sí puede causarnos conflictos, igual que puede causarnos, obviamente, beneficios, ¿no? Entonces yo me atrevería a pensar que la reflexión ética, viendo la biodiversidad que existe en la naturaleza, es necesaria. Pues sí. Bueno, y ya para ir cerrando esta maravillosa intercambio de opiniones, me gustaría que cerráramos con un último comentario. Irina, por favor. Pues yo creo aquí que algo que es muy importante es la difusión, ¿no? La difusión de las ciencias, ¿no? Y creo, no solo como investigadores, creo que es importante saber qué le estamos ofreciendo al público, ¿no? Porque finalmente todo lo
todo lo interiorizamos, ¿no? Toda la información que sale. Entonces creo que tenemos una responsabilidad de ya no sola, de tener un apartado siempre, ¿no? Creo en nuestros artículos donde podamos meter esta perspectiva ética, ¿no? De, y la importancia del medio ambiente y cómo nosotros nos construimos, ¿no? A veces no sabemos que, por ejemplo, cuando se publica el genoma del mexicano, cuando se publica, la gente empieza a pensar en nuevas categorías, ¿no? O sea, ya no es el genoma del humano, ya es el genoma, ya, o sea ya es racismo genético. Exacto, ¿no? Entonces, de racismo creo que genético. Es racismo genético, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y tener mucho cuidado y no sé si incluso generar normas dentro de las instituciones que permien, ¿no? Esto, y porque no sabemos la gente cómo lo va a interpretar y justamente de esa manera es como nos vamos a relacionar con nuestro ambiente o construirlo a partir de eso. Entonces creo que sí es muy importante la difusión que le damos a nuestros conocimientos y cómo construimos los saberes en la actualidad, ¿no? O sea, siempre estar conscientes que todo lo interiorizamos, ¿no? Y actuamos a partir de eso. Entonces, ese sería como mi comentario, ¿no? Uh-huh. No sé. Muchas gracias, Irina. Coincido con Irina. Yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es ser críticos con nosotros mismos y decir, sale esta investigación, sale lo del genoma del mexicano, y preguntarse, bueno, ¿de qué mexicano? O sea, ¿a qué se refieren con el genoma del mexicano? Para no caer en este esencialismo de decir, hay un genoma de fulanito, de los mexicanos, y hay un genoma de quién. ¿Y quiénes están incluidos? Porque aparte, hablar de genoma del mexicano implica que ya se definió al mexicano. Y eso es todavía mucho más difícil, porque ¿qué consideramos, o sea, qué vamos a considerar mexicano en la parte biológica? Es una de las interacciones. Una vez definido el mexicano, ahora ve al individuo y obtén su genoma, compáralo con todos los demás individuos. Entonces, ser crítico en esta parte de decir, no es tan sencillo, la genética, la genómica no son tan simples o tan flexibles, como mencionaba también en la entrevista el doctor Romero, y nada más, o sea, ser críticos con ese tipo de cosas para tener una mejor comprensión de las implicaciones que puedan tener todas estas tecnologías nuevas. Perfecto. Bueno, pues les agradezco muchísimo que estén aquí. Irina, Manuel, Ana, muchas gracias. Muy interesante todas sus opiniones. Les agradezco a ustedes por habernos acompañado en toda esta serie de diálogos en bioética. Y pues recuerden que la página del Programa Universitario de Bioética es bioética.unam.mx. Y hasta luego. Muchas gracias.